esa es su estrategia, entonces... ¿Quién sabe? Mira, pues veamos qué tal responden ahorita. Son, tienen que ser muy, muy agresivos para poder, que ellos no les ganen el neutral por el momento. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué está pasando? Y pues, está agresivo. Ya le pegó. Exactamente, ocupan... Bueno, mira, la plataforma. Algo curioso que no me acordaba que pasaba con Rey DDD es que cuando absorbe otro personaje y lo libera, suelta un golpe muy fuerte hacia alrededor que mata. ¿Ahora quién se llevaron? ¿A Big Boss lo secuestraron? ¿En qué momento? ¿Cómo? Pues muy buena por parte de Manich y de Potter, pero ¿cómo pasó? No sé. Hubo un muy buen cambio por parte de Potter para evitar el Lopper. Y aparte, digo el Lopper, y aparte, pues, a matar más. Arifo ya tenía el Storm, se volteó. Muy buen backer por parte de Lopper. Pobre Big Boss en este momento, lo están yuguleando muy feo, no lo dejan caer al escenario. Pues también, de hecho, es buena idea enfocarse en uno para poder, o sea, porque Didi batalla para volver, es lento. Entonces, es buena estrategia matar a uno. Es lo mínimo. El backer se hace ver y el Godo... Vuelve, tratando de apoyar, no puede hacerlo. Fue un forward por parte de Potter. Los tiene fuera los dos. No se fue, 137 y con 87 en un poquito de ayuda del rey. Aún así, el gordo está, el rey Didi está muy bien. Sí, vivo, es que lo que te digo, el rey Didi y ese Sai. Uy, es castigado con ese downer. Excelente respuesta. De hecho, sí. Ok, más cerca el micrófono. Más cerca el micrófono, va. Muy bien. No. Va, gracias. ¿Así están bien? Va, muchas gracias. Muy bien, entonces continuamos ya con las recomendaciones de nuestros queridos chicos del staff que se le están rifando con ese, ahorita ya con la ejecución del stream. Pues es que ya recibimos nuestro micrófono, no sonaban bien, pero ya. Pero ya estamos. Todo tranquilo. Uy, mira ese OP por parte de Arifo. Ah, es que mira, excelente, por eso le decía a Grifo, mira, ve. Es que ahí en su tagname lo tiene como a Grifo, por eso lo decía así, pero no es Arifo, ¿ya ves? Es Arifo, sí, sí. Ahí. Bueno, entonces, no estabas tan mal. Estamos ahorita, de hecho, muy, muy parejos por parte de los dos equipos, 80 y tantos, y pues los otros nuevecitos al parecer. ¡Ay, el gordo! No es lo suficiente. Muy buen cambio por parte de Potter para evitar ese upper de King. ¡Ay, tres gyros en la cara! Ese side B por parte de Charizard, bastante punishable ya en este excelente juego. Excelente respuesta por parte de Mané. Queriendo cazarlo, Big Boss, pero no lo consigue. Ner, alcanza a cumplir a su compañero. ¡Ay! Uy, muy buen upper por parte de Potter, la verdad. Se lo llevó muy, muy bien. Excelente. Eso, Ner, mira, es que cuesta otro Ner, backer, Ner, incluso Ner, de su y compañero. 0-60 con solo ese. ¡Ay, qué pasó! Y Big Boss no se vio afectado. Y no puede ser posible. Mane, bueno, dijo, yo te ahorro la pena, no mejor me llevo nada. tu está nuevecito. Pero pues ya comimos en el match anterior, pueden generar... ¡Upper! ¡Uy! Creo que eso fue lo que sucedió hace rato. Lo han de haber atrapado con el OP, y el OP de Ibiza pues casi ni tiene rango, entonces... No. ¡Uy, qué buen cambio! ¡Qué buen cambio! ¡Ay! Ya hay una cosa en la pantalla. ¿Qué? ¿A quién mató? ¿A todos? ¿A qué? ¡No! ¡Ay! Puede ser. Hablando de a todos. El Forward Smash mató a Ron, a Mane. Y a Big Boss. A Big Boss y a Mane. Pero hizo Get Up Attack, ¿verdad? Por eso sí. Es que lo verdad es que lo va a punishar. No, con razón. Sí, no, es que... el Get Up es bueno, pero lo hizo mal en ese momento. Fue muy mala elección. Tiene muy, muy bien medido su down B este Arifo, ¿no? Pues el primer round va para México. ¿Qué pues? Regáñalos, diles. ¿Qué pasó? Hoy no hay comida, diles, si no ganan. No. Se la van a rifar, vas a ver. Esperemos a ver qué ocurre en el siguiente match. Ay, no, que estuvo muy intenso, pero es lo que te digo, o sea, iban bien y de repente, digo, acumulan daño así, ellos dos acumulan daño, el Robby y el King DDD, de la nada sí. Ya estaban otra vez, pues de la nada mataron a Palutena. Sí, no más. Yo creo que así se la viven, ¿no? Le dan ventaja a su equipo para que se confunda, se crea que tiene el control y... Y en el momento, toma tu down B. Ahí te lo llevas para la casita. Potter empezando con Squirtle, dándose cuenta que ocupa un poquito más de combos, tal vez. Sí, un poquito también más. Híjole, pero mira nada más el porcentaje del equipo rojo subiendo y subiendo. Sin piedad. Ve. Ese Rob dándole vueltas a Potter sin nada que pueda hacer. Si no. Hopper. Y el gordo ayudando a su compañero. Pero ahora. Y uy.
Pensé que le iba a pegar el OP, tal vez ya se estaba preparando. Sí, pero lo salvó muy bien Arifo a Big Boss, la verdad. Excelente. Y fíjate que eso que habían hecho la early kill de... ¡Ay! Eso fue peligroso. Del combate anterior. ¿Qué? ¿Qué pasó? Si yo vi el reflect. Pero salió del otro lado. Estuvo muy extraño, pero híjole, los combos por parte del equipo azul ya le subieron a Mane hasta 70, ve nada más lo que te digo, daño tras daño. Sí, no tienen piedad estos hombres de Forward Tilt, no lo va a matar a Big Boss. ¡El Downer! ¡Oh, Downer! ¡Excelente! Le pegó en la manita porque estaba muy retirado. Pues ya mínimo, ya van dos vidas, pero... Pues, aún así la diferencia es grande. No se pusieron de acuerdo. No se entendieron, pero va bien, todo va bien. Side B, excelente respuesta por parte de Mane. Regresando Potter en el stage. Potter con sus backers. Edgeguarding, Upper contra Nair. Ten cuidado porque puedes darle al compañero. Se están desesperando, el equipo rojo se está desesperando bastante. Un poquito. Quieren una kill muy rápida, pero pueden llegarse a ver afectados entre ellos. No se va a llevar eso a Charizard. Up tilt y se lleva para Lutena en este momento. Se llevó a su compañero. Ahí puede ser, ahí puede ser. ¿Qué pasó, Potter? ¿Qué pasó ahí? Hizo un... Eso fue un miss input. Pues no veo otra opción porque no hay nada que se pueda hacer con un OP. No. Ni el side B era recomendable tampoco. Tampoco. Tal vez se desesperó. Sí. Puede tenerlo ahí. No lo deja regresar. Pero ahí viene Arifo a salvar a su compañero. ¡Qué gordo! No puede ser que no se fuera. ¡Uy! ¿O no? Buena paciencia. ¿Cómo lo regresó? ¿Se lo comió y se lo regresó? Eso es una mecánica muy chistosa del Revivi en este juego. ¿Qué? ¿What? Y no se fue, o sea... ¡Qué gordo! Hablando de gordos otra vez. No le puede, pegó con el gordo al gordo, güey. ¿A quién es el que tienen que matar? Al Revivi. Al Revivi. Porque es que... Y adiós, Aman. No. ¡Oh, Dios mío! Down throw. Excelente. Uy, el gordo. Buen air dodge. Y... Ya, eso es GG. Sí, ya GG. Igual utilizando la estrategia del armor de... Bueno, la invencibilidad del Graf para darle con todo el down B. Sí. Ah, pero es el mejor de 3, ¿verdad? Ahora sí. Tengo mejor de 5. ¿Podríamos ver un comeback o...? ¿Reverse 3-0? No, sería interesante. Muy, muy interesante. Pondría las cosas, la verdad, un reverse 3-0 en este caso. Pero muy, muy, buen, muy buenos juegos por parte de Big Boss y de Arifo. La verdad, en este combate se vieron muy, muy agresivos desde el inicio. Así terminó. Mane perdiendo sus vidas. Así, sin darme cuenta, de repente ya está muerta Palutena. Fue demasiado, demasiado rápido. Ay, no. Pues entonces quedaron igual, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que sí. Pero son los mismos personajes. Vamos a ver qué stage. Town igual. No entiendo por qué siguen eligiendo Town and City si pues yo creo que los proyectiles de Big Boss y de Arifo bastante buenos con esas plataformas, sí. Pero bueno, pues ellos sabrán por qué lo hacen, tal vez les apoye también a ellos, pero yo hubiera cambiado. Sí. Una stage más pequeña, ¿no? Sí. Para pegarle a los gordos ahí, interesantemente. Aquí no tienen Yoshi Island, ¿verdad? No. Uy. Aquí no se fue ese fallido fail, pudo haber sido la vida para Potter, ¿eh? Sí. Buena paciencia. Excelente. ¡Uy, la lectura! Muy buen. Clases Forward de lectura smash y redacción con Mane. ¡Qué bonito nada más que combo! ¡Uy, lo atrapa, pero no le da el sweet spot! No le da el buscando el downer, no lo conecta adecuadamente. Es como el de... ¡El gol! ¡Ay, yo pensé que había sido Potter! Sí, el que había salido volando. Qué buen daño por parte de los dos. Forward smash, back throw, backer, Nair, ojitos el gordo. Por parte de Potter, hay que hacer daño. De hecho, Potter está casi nuevo, si te das cuenta, míralo. Es cierto, y tiene su primer stock. Y están muy, dándole muy buena pelea al DDD. Excelente. Muy bueno bien el edge. Bueno, estuvo bien, algo tricky esa recuperación en el upper, no fue suficiente. Ya sé, pero inesperada, es lo importante. El chiste es regresarse sin que te vean como... ¿Qué? ¡El tech de Jesús se hace ver! Y luego estuvo raro, ¿no? Porque lo transportó allá abajo. Lo tequeó justamente debajo del stage. Estuvo muy chistoso, muy buen tech por parte de Big Boss, pero todavía no puede regresar. Potter no lo permite. ¡Ay, no! Muy bien, excelente respuesta. Apoyando. De hecho, Mane teniendo muy ocupado a Arifo allá de aquel lado. ¡Otro! ¡Ay! Uy. Ya casi lo veía. ¡Side B! ¡Uy! ¡No!
Ay, es... Creo que lo salvó, Potter lo salvó. Con ese, digo, con Mane. Mane salvó a Potter con sí. eso. Porque ya ahí estaba el down smash asegurado. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Big Boss se llevó a su compañero. Pues se murió alguien. Y para suerte del equipo azul, fue, digo, del equipo del rojo fue azul. Fue azul. Este, qué buen macheo por parte de Mane. Pero no logra... ¡Uy! La respuesta ahí, Potter dice, te llevas a mi compañero, pues yo te llevo a ti. ¿Qué pasó? Ah, no, no pasa nada, no pasa nada. Tiene la estrella paciencia. Charizard, trae Charizard, es el de la buena recuperación. Excelente. Este, tiene que cambiar a Squirtle, porque Squirtle como que no le está sirviendo mucho en este match. Porque es como de combos, pero como son dos, no lo permite. Sí. Ahí viene Ivysaur precisamente, Backer. Esperaba yo ver un OP por parte de Potter para... Este Backer se la lleva. Ah, pensé que era su último stock. No, bueno, tenía otra. De hecho, iba con buena ventaja Potter. Pero pues, ya sabemos, hay que tener cuidado con estos dos. Porque precisamente eso pasa. De la nada te suben mucho porcentaje y te llevan. Excelente respuesta. ¡Uy! ¡No! El OP no fue suficiente. Saiki no para regresar. El gordo le alcanza a pegar. ¡No! ¡Ay! Big Boss arruinó la estrategia del grifo. Sí, pero de hecho, lo salvó. Sí, el buen... Ese down smash está muy nervioso. ¿Qué pasó? ¡Mane! ¡Se nos fue Mane! ¡No! Y ese Saiki no alcanza a llegar. 3 se nos fue. A 0. Muy buena por parte de Big Boss y de Arifo, la verdad. ¡Qué team son! ¡Qué equipo! Sí, se la están rifando muy chido. Lince es ese, güey.